Hola amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación voy a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución del video que está titulado como BED Project número 056. Módulo personas, fase consultas, entrega número 10. Vamos a hablar puntualmente de establecer la consulta para nombre y para apellido. Empecemos entonces. Bueno, para este punto es importante que en BED Project establecemos la consulta. Aquí vamos a cerrar para el caso del nombre y para el caso de la dirección. Va, entonces mucha atención cómo va la parte de aquí. Bueno, lo primero es que vamos a llamar a CS persona y en este caso vamos a utilizar el CL4. ¿Sí? CL4. CL4 va a ser para dirección y CL5 va a ser para nombre. ¿De acuerdo? Entonces acá hacemos un clic derecho, vamos a decirle vista diseño. Como el primero es de dirección, la intención es que cualquier cosa que nosotros escribimos en la dirección, que nos lleve a lo que encuentre con lo que estemos en ese momento anotando. Pero como nosotros al buscar por la dirección, pues lo que necesitamos conocer es cuál es el celular de esa persona. ¿Sí? Entonces la fecha del registro y el NID se van y solamente queda el celular de la persona. La dirección, necesitamos eso. El correo electrónico, no. La fecha de vinculación, tampoco. Clase de persona, tampoco. La zona, podría ser la zona, sí, sería interesante. Entonces quedan simplemente 5 cosas por mirar. El ID del cliente, el nombre, el celular, la dirección y la zona. Entonces, en la dirección tenemos que parametrizar, pero antes de parametrizar, primero guardamos acá, cerramos, construimos el formulario. Entonces acá, clic derecho, tomamos este acá. Entonces le decimos crear más formularios, varios elementos. ¿Listo? Ahí está. Bueno. Clic derecho, guardar, y esto se va a llamar FM, CS, persona CL4. Listo. Bueno, ahorita vamos a hacer todo el formato de este formulario como tal. Bueno, lo que va enseguida es cuadrar la parametrización de CS, persona CL4. Le damos al diseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en DIRPER? Mucha atención. Ahí. Vamos a pararnos en el criterio. Esto lo vamos a ampliar un poquito, así. Más o menos ahí. Y enseguida lo que vamos a escribir es la siguiente expresión. Vamos a escribir el término como, espacio. Entonces, venimos y ponemos comilla doble, asterisco, comilla doble, espacio, un símbolo de concatenación, espacio, y ahí sí le decimos al 091, formulario, ahí está, símbolo de exclamación, FMCS, persona CL, y ahí está, entonces tomamos el 1, símbolo de exclamación, y el nombre del control, donde vamos a situar lo que queremos escribir, se llama en este caso buscar DIR, ¿sí? Buscar DIR, aquí está. Entonces doble clic. Espacio, entonces ahora aquí, en ese momento, esto se me desmarcó. En ese momento aquí hacemos un espacio, símbolo concatenación, espacio, comilla doble, asterisco, comilla doble y punto. No es más lo que hay que hacer. Entonces, guardamos esta información. Cerramos. Ya está parametrizada la consulta. Vamos a darle entonces formato al formulario. Clic derecho, vista diseño. Entonces, estando acá, le decimos hoja de propiedades. Vamos aquí a formato. Y en donde dice título, entonces le ponemos módulo, personas, tabulador, varias veces hasta llegar a centro,
centrado automático le decimos ahí que sí. Donde dice selector de registro le decimos no. Donde dice botones de navegación le decimos no. Donde dice barrita de desplazamiento le decimos al flechazo y le decimos solo vertical. Donde dice cuadro de control sí. Botón de cerrar sí. Botones de minimizar, maximizar le decimos ninguno. Vamos acá a datos. Aquí donde dice permitir agregar le decimos no. Donde dice otras, donde dice emergente, al flecha abajo y le decimos sí, tabulador, y ya esa parte está lista. Bueno, ¿qué sigue a continuación? Bueno, de acá, del encabezado de formulario, seleccionamos esto y retiramos el diseño, quitamos esta imagen. Acá, en este punto, les vamos a anotar aquí, clientes por dirección, ¿sí? Cualquier ocurrencia. Punto. Bueno. Todo esto lo seleccionamos y le damos un formato de letra color negro. Y resaltamos. Listo. Bueno. Acá hacemos un clic clic para que quede pequeño. Lo mandamos un poquito más a la... Puede ser por ahí. Está perfecto. Perfecto por ahí. Bueno. Acá le ponemos ID. Cliente, acá le ponemos nombre, acá le ponemos móvil, acá le ponemos dirección y zona. Bueno, la zona pues no es tan grande. Esto de acá lo podemos dejar más pequeño. Exactamente en cuanto en 10 puntos, listo. Esto que está acá, le damos un color verde, listo. Al encabezado de formulario le damos el marrón 4 y acá también marrón 4. Aquí donde dice alternar color de la fila en el detalle le decimos sin color, listo. Esto que está acá lo vamos a reducir un poquito acá. Como está dentro de un diseño, pues es más rápido, ¿no? Ahora sí, seleccionamos acá y quitamos el diseño de todo esto. Listo. Y esto lo subimos un poquito más acá. Ahí. Esto lo cerramos un poquito más acá. Ahí. Y ya nos quedó. Guardamos la información. Y cerramos. Ahora nos vamos a remitir entonces a FMCS Persona CL1, clic derecho y vista diseño. Entonces, en donde está la palabra que dice buscar por dirección, si yo aquí le digo dirección, que apunte aquí, ¿no es cierto? Que apunte ahí para poder escribir. Bueno, entonces, por dirección. Bueno, entonces cogemos acá. Bueno, yo pienso que sabe que mejor así. Vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de acá, más bien de pronto en datos, acabo de pensar en lo siguiente. Acabo de pensar en lo siguiente. Aquí donde dice dirección, quitémosle esto. Y donde dice nombre, quitémosle esto. Y solamente dejemos 4 ítems. ¿Sí? Zona, perfil, cliente, fecha alta y fecha vínculo. Listo, más bien así. En eventos, entonces acá vamos a arreglar un poquito aquí esta parte. Dirección, entonces esta parte que dice CAIS, que dice por nombre y por dirección, le quitamos esto. Ahí, ya, zona, perfil, fecha, está, listo. Nada más. Guardamos acá. Y salimos de acá. Bueno, entonces, la idea es que cuando yo ubique aquí, buscar por dirección, si yo acá esto, entonces después de actualizar, ahí, yo escribo algo y digo, después de actualizar, ahí, en el buscar dir. ¿Sí? Ay, Señor Jesucristo. Ok. Ahí. Generador de código. Entonces ahí, buscar dir. Entonces ahí le decimos docmd.openfor fmcs persona cl4 y cierra comillas. Entonces 1, 2, 3, 4.
y listo, guardamos ahí. Entonces la idea es que, dependiendo de la dirección, ¿sí? Ahí funciona. Y lo mismo tiene que pasar para nombre. ¿De acuerdo? Para nombre lo mismo. Entonces, bueno, cerramos acá. Vamos entonces a trabajar ahora el CS persona CL5, vista diseño. Entonces, de acá necesitamos que nombre, fecha de registro, el NID no lo necesitamos, ninguno de los dos, la dirección sí la necesitamos, el correo electrónico no. La fecha del vínculo tampoco, la clase tampoco, la zona tampoco, ¿sí? Solamente necesitaríamos esas cosas para el nombre, ¿no? Celular y dirección. Bueno, aunque de pronto la zona, no, digámoslo así. Solamente eso. Bueno, entonces, haremos lo mismo que hicimos con el otro, pero en este caso sería para nombre, ¿de acuerdo? Para nombre, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vamos a construir el formulario de varios elementos para S5, para CL5. Entonces acá le decimos crear, más formularios, varios elementos, ahí está. Clic derecho, guardar. Entonces ahí le ponemos FMCS, persona CS5. Guardamos ahí, va, ya lo está. Ahorita lo vamos a formatear. Entonces regresamos acá y parametrizamos la consulta CL5. Entonces acá donde dice nombre, en el criterio, ahí, en el criterio de nombre, ahí le decimos cómo, espacio, comillas, asterisco, comillas, espacio, concatenación, espacio, al 091, formulario, doble clic. Símbolo exclamación, FMCS persona CL, y en este caso es la 1, ¿sí? Ahí está. Símbolo exclamación, entonces buscar por nombre. Espacio, concatenación, espacio, comilla, asterisco, comilla, y se acabó. Guardamos la información y cerramos. Ahora lo único que vamos a hacer es ir y tomar el formulario CL5 y le vamos a dar el acabado rápido. Entonces vamos aquí a hoja de propiedades, ya como tenemos aquí tomado formulario, vamos a formato. Acá le escribimos módulo personas, tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático, le decimos sí. Selector de registro no, botones de navegación no. En donde dice barra de desplazamiento al flecha abajo le decimos solo vertical. Donde dice minimizar, maximizar al flecha abajo y le decimos simplemente ninguno, ninguno, ahí. Vamos a datos, vamos hasta donde dice permitir agregar, le decimos no. Vamos a otras, aquí en emergente le decimos sí y se termina ahí esa parte. Bueno, ahora, tomamos acá el diseño, en el encabezado del formulario quitamos esto, quitamos esta imagen. Acá en este contexto le vamos a escribir cliente por nombre, cualquier ocurrencia. Listo. Seleccionamos todo esto, le colocamos el color negro, resaltamos, bueno. Acá clic, clic, para que quede ahí, listo. Cuadramos acá esta partecita, listo, ahí ya quedó. Esto lo vamos a poner más pequeño, a 10 puntos. Vamos aquí a poner ID cliente, nombre, móvil, dirección. Listo. Bueno, acá donde dice alternar color de fila en el detalle, entonces le decimos sin color. Bueno, acá vamos a poner el color marrón 4 y acá marrón 4. Bueno,
esta parte que está acá la vamos a poner en color verde. Listo. Este ítem acá lo vamos a subir un poquito. Ahí, ¿está bien? Esto también lo subimos un poquito. Y ya, quedó listo. Entonces, aquí le decimos clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y luego vamos a conectar. Entonces vamos para FMCS, persona CL1, vista diseño. Nos vamos para nombre. Ahí entonces, en ese punto, le decimos hoja de propiedades. En el evento, le decimos después de actualizar. Le damos un clic, le decimos generador de código, aceptar. Y ahí simplemente vamos a escribir docmd.open. A ver. Open for, entre comillas, FMCS, persona CL5, comilla, 1, 2, 3, 4, hace for read only, grabamos y terminamos acá, y terminamos acá. Entonces, un clic aquí, guardar, clic acá y cerrar. Entonces, ya quedó conectado eso, entonces ya nos queda solamente trabajar fecha alta y fecha vínculo, ¿no? Entonces aquí cerramos, vamos a entrar a BProject, Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, entonces entramos a personas, entramos a consultar, entramos a clientes. Entonces si yo por ejemplo voy a buscar en dirección, voy a buscar por ejemplo, digamos algo por 45, listo, ahí está. Por 45 nos votó esto. Y si por ejemplo fuera a buscar por nombre, entonces algo por nombre, digamos que la cliente se llamaba Patricia, entonces yo le voy a poner Patricia o Patricia o Pat, como le quieran decir, ¿sí? A ver, aquí qué pasó. Patricia, me sale acá que el valor que ha especificado no es válido para este campo. Ah, bueno, vamos a hacer un clic acá y vamos a darle vista de diseño. Vamos a revisar a ver qué pasó acá. Veamos a ver qué pasó. Algo salió acá. Ah, porque estaba abierto. Me echa a ver. Este aquí, miremos en la hoja de propiedades en formato. Así es que aquí se moneda. Entonces acá simplemente quitamos esto acá, listo. Dirección acá dice moneda, esto también lo tenemos que quitar porque esto no corresponde. Datos acá, texto sin formato, texto sin formato, listo. Ok. Ya está aquí. Ok, ya quedó. Bueno, entonces ahora sí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Volvamos a jugar. Consultas de cliente. Bueno, entonces, por ejemplo, por nombre. Entonces, Patricia. Listo, ahí está. Entonces, todas las Patricias van a salir ahí. O todos los Garcías, o todos los González. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, no es nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, el nombre le pongo EZ, pues me salen los dos. Porque, mire, tengo González y tengo Pérez. Bueno. Esa es la idea. Entonces ya tenemos amarrado dirección, nombre, zonas, zona, perfil. Falta fecha alta y fecha vínculo, ¿no? Es algo muy similar como lo que hicimos en el caso del talento humano. Muy similar. Bueno, mis amigos, este video ya prácticamente lo terminamos. Entonces el 56 acaba de terminar. Muchas gracias y por favor estén pendientes de la entrega de la próxima emisión. Hasta pronto.